waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do. Qué linda me veo hoy. No, mentira, no mal. Muy buenos días. Hoy le doy. Ay, no tengo el cinturón. Espérense. No tenía el cinturón y la cosita, pero está puesto porque no se calla. Y la cosita no dejaba de gritar. Bueno, le escuchan pip, 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 pip. Ah, tú tienes la cosa abajo. No era mi cinturón, era que tú no habías bajado la palanca del emergente. Bueno, como les digo, le doy los buenos días desde el aeropuerto de aquí, de Puerto Plata. Dejamos a Helmut y a Miriam ahora en el aeropuerto. Entonces nosotros nos estaremos yendo unos días después. El día de hoy queríamos ir dirección al sur. Queríamos ir al lago Enriquillo y yo quería también ver cómo era Villa Miriam, ya que se dice que es un lugar muy bonito. Entonces, como allá es como una piscina natural, después del huracán los ríos están sucios, entonces no vale la pena viajar tan lejos para al final allá no encontrar nada que hacer porque no hay río. Entonces digamos ustedes, no vamos a nada. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ir a Santiago a ver unas cosas que yo quiero. Yo quiero llevarme una faja porque quiero usar una faja todo el invierno para moldear mi cuerpo y para que me ayude a tener unas tallas más. Entonces voy a eso. También quiero ir a hacer una cola con el pelo que traje. Ustedes se recuerdan que yo traje como un moño rizado. Entonces eso lo quiero mandar a preparar como una cola que sea más profesional. Cuando yo me haga el moño, mi amor, que me vea más bonitosa. Copiándole esa palabra a Marian, esa palabra de Marian, bonitosa. Y así, también quiero empezar a comprar las cosas que me voy a llevar desde ahora para que nada se me quede. Entonces, eso es todo lo que le quería decir. Y nada, bienvenidos al vlog del día de hoy. Patri estuvo ordenando algo sin queso y se lo trajeron con queso porque Patri no puede comer ese queso. Ahí está sacándole las cosas. Y yo estuve pidiendo papacitas con un wrap. Así que si alguno de ustedes va a comer ahora, buen provecho. ¡Qué bella! ¿Vos te quedas bien? Te la puedes dejar puesta. Para que la vaya a aflojar un poquito. Y ya te va a aflojar. Así es como me queda la faja. Me la estuve poniendo con los panties porque me la estuve poniendo en la sala de la muchacha. Es en casa ajena, señores. Miren cómo me queda eso. Esa faja yo la quiero usar, la quiero para estar con ella 24/7, para no apiarme esa faja, para corregirme aquí un poco la barriga, corregir tallas y también la forma de pararme, que me paro metida para adelante, que ustedes me han visto en los videos. Dice Patri di que que si yo voy a estar todo el día di que metida en esta salchicha. Pero miren qué belleza. Ay, el cuerpo. Ay, miren la chapita. A mí me encanta, viene tipo brasiel. Me gusta. Esta faja yo la voy a usar todo el invierno, Dios mediante.
todo el invierno. Patria está sentado, que la muchacha le estuvo colando un café. La muchacha que me estuvo vendiendo la faja, ella es una suscriptora, es de Santiago. Y miren que, ay, me encanta, me veo divina, me siento bien. Me aprieta, me siento apretada de aquí, pero no siento que se me va la respiración. Me siento, señores, súper, súper bien. Y aparte que la faja huele rica, es nueva. Y pensaba que iba a costar más cara, mi amor, y no es tan cara como yo pensaba. Estoy sorprendida. Divina, mi amor. A dar fajazo ahora. No, yo no bebo café. Ahí está Patri tomándose el café que la chica le estuvo colando. Le encanta el café. De quiera que va, me le brindan un café. Y la chica apoyadora, miren lo que me guardó. Señores, señores, la gente mira a uno y aprende lo que a uno le gusta. Mira, Díganme ustedes, ¿qué le pareció la idea de que yo usara faja para corregir un poco mi postura? Y como siempre me paro metida para adentro y para reducir tallas. Patri y yo estamos por aquí, por Plaza Lama. Pero antes, déjame decirle a la chica de la faja que muchísimas gracias. Ella no quiso salir en los videos, eso se respeta muchísimo. Y nada, muchísimas gracias por tu hospitalidad, por el café para Patri, por la cerveza para mí y por hablar un poco conmigo y por recibirnos en tu casa. Ahora Patri y yo estamos por Plaza Lama para comprar algunas cosas que no queremos llevar por grandes cantidades, incluyendo el jabón que Patri usa para bañarse, que no se vende en Suiza, simplemente lo venden aquí y en Estados Unidos. Y eso es lo que hacemos cuando yo vengo para, cuando yo estoy aquí, siempre llevo por mucho, o cuando un amigo de él va también, siempre le lleva. Y así, mandamos jabón con Miriam, pero también queremos llevar nosotros. Aquí estamos por el parqueo. Vamos a ver si aquí podemos entrar. Patrick quería entrar en, no me recuerdo el nombre ahora, en otro supermercado, pero estaba full y dijo que no, que íbamos a entrar aquí a este, entonces a Plaza Lama. Miren qué aguacate, señores, tan grande. Estoy loca como por llevarme uno. Yo me quiero llevar, aunque sean dos o tres aguacates para Suiza en la maleta. Por eso, si escondió de Patrick, porque a Patrick, mi amor, le da el yello. Ay, Dios mío, qué bajatón, ¿eh? Creo que me voy a llevar uno de esos para comérmelo antes de irme, ya que no me lo puedo llevar para... Bueno, yo me llevaré para Suiza, aunque sean uno o dos, pero más pequeño y que estén súper verde. Patri anda para el baño y lo estoy esperando. Y así más o menos, así es como es más o menos Plaza Lama por dentro. Ahí está Patri buscando su jabón. A ver si lo encontramos. Es un jabón de sábila. No hay. No, no hay. Pero como pudieron ver, el jabón que Patri usa... Ay, Dios mío, mire, se me retan con la panza. Como pudieron ver, del jabón que Patri usa, no hay en Plaza Lama. Entonces, ¿dónde vamos a ir ahora, amor? ¿Tú dijiste? Vamos a ir ahora al supermercado Bravo a ver si hay, y a ver si también encontramos mi crema Pons en grande, que yo la uso para la crema Pons aclarante. Yo la uso de esa marca, no la uso de la marca Nivea, y me gusta mucho porque me quita, señores, cuando tengo algo negrito, de espinilla o algo, esa es la crema que me quita las manchas, mi amor. Y eso, estoy viendo a ver si bajando para Puerto Plata enamoro a mi esposo precioso para que se pare para yo comprar un chicharroncito por ahí. Señora, yo no he comido chicharroncito. Aunque me muera, aunque mañana amanezca muriendo, no importa. Esta noche, mi amor, yo me como mi chicharrón. Patri conoce casi todos los rincones de Santiago. Lo que es verdad, te ríes, ¿verdad? Tú conoces todos los rincones mejor que yo. Tú siempre me dices, no, por aquí no es, por aquí no. Es que tú tenías mucho tiempo viniendo con Andy por aquí, por estas calles siempre. Y conduciendo. Es por eso. ¿Tú quieres más de dos? ¿O quieres que busque un carrito? Yo tengo solo cuatro que yo puedo venir porque mi maleta es too heavy. ¿Y qué tú vas a llevar en las maletas? Bueno, ese es el que el Patri usa. ¿Cuánto se llevó Miriam? Cuatro. ¿Y tú cuatro son ocho? Sí. Ok. Está bien, vamos a comprar ahora las cosas para mí.
Bueno, de esta me estaré llevando. Esta es la que yo uso. De esta, tres. Solo tres. Nada más. Ahora vamos a ir a pagar. Patri estuvo diciendo que tres no eran suficientes. Estuvo cogiendo dos más. Dice que solo aire le falta. ¿Solo? Sí, él dice que solo aire. Vinimos aquí donde un gomero porque no sabemos si la goma está pinchada o es que le faltaba aire. El señor dice que solo es aire que le falta. Y ahí no está asistiendo. ¿Y cómo tú sabes que no está pichado? Vamos a ver. Dime. Dice Patrick, es la profesión de él, que él sabe cuando no está pichado o no. Vamos a ver. Porque no queremos conducir en la autopista hasta saber si qué es lo que tiene la goma exactamente, porque ya vamos de regreso a Puerto Plata. Y estamos por aquí. No sabía ni cuánto cobrarnos por ese poco de aire que nos echó. Y Patri estuvo haciendo, dándole algo. Y el señor dice, claro que está bien, gracias. Dice Patri, dice, yo no quiero tener problemas con nadie aquí. Yo soy turista. ¿Cómo se ríe? Dice, no tiene problema con nadie. No, al trabajo, yo le quiero le dar un dinero y yo no tengo ninguna idea. Sí. Y no me duele este. Se hace mis manos, eso. No necesito el sofá, yo puedo editar aquí en la mesita. Estamos en la casa desde hace un rato. Patri está ahí en el sofá punchando su teléfono y yo me senté aquí en la mesita a editarle el vlog que le quiero subir el mañana miércoles, Dios mediante. Y eso es lo que hay por aquí, tranquilidad total. Nosotros por aquí estamos listos para ir a cenar, pero la verdad no sé si grabarle eso, porque como que estar grabando comida siempre y cena y cena, a mí como que eso me aburre, estar grabando lo que es cena y comida. No. Eso me aburre y me desespera. Sí, le voy a mostrar un poquito de la calle y después de ahí el vlog se va a terminar. Buenos días. Si le cuento dónde estoy, se van a caer para atrás. Saben que hoy viernes tengo la actividad con las chicas de Santiago. La blusa que compré me queda floja, señores. Y aquí estoy en el sastre que me le van a dar creo que uno, dos, tres puntos para que me ajuste un poco mejor, porque se me cae de aquí, señores, y las hago maltratar, ustedes saben, para el suelo. Ahora le voy a mostrar al chico que me está ayudando con esto. Ya. Entonces la persona que me va a estar ayudando con la blusa, ahí está él, ayudándome en eso. Patri está por allá afuera, ahí anda un poco estresado, ustedes saben cómo es Patri. Ya me arreglaron la blusa, gracias a Dios, porque señores, esa era la blusa que me quiero poner para el día de hoy, aparte de que me gusta cómo se me ve, ¿no? Bueno, ya verán el outfit que tengo. No es una cosa del otro mundo, pero más o menos bonita, tú sabes, para la foto. Ahora me voy a parar a ver si podemos recoger la cola. A ver si está lista ahí. A ver qué pasa. Estoy nerviosa. Este video yo no sé ni cómo lo estoy haciendo, ni lo que estoy diciendo. Estoy un poco nerviosa, la verdad no sé ni cómo estoy grabando, ni siquiera lo que estoy diciendo. Cuando me voy así a juntar con suscriptores, siempre me pongo como un poquito nerviosa. Así que deséenme suerte y nada, oren para que los nervios se me calmen un poquito. Mucha gente me dice, ay, qué lindo tu rizo. Y si la gente supiera que son extensiones. ¿Tú conoces esta calle? Miren quién va conmigo para el junte con las muchachas. La doña me dice que yo voy, no me deje.
Me pegué como una lapa, pero aquí voy. Vea Patrick cómo se ríe cuando mami dice eso, dice que se pegó como una lapa. Ay, pero las mujeres te quieren conocer también, eso es bueno. Va a venir Katherine. Katherine, la que yo hablé de ella una vez en el canal, que se le murió su niño. Ya. Ay, ya va a venir. Ay, sí, estoy feliz. Quiero conocerla y así personalmente, darle un abrazo. ¿Es vecina militar? Sí, Katherine vive aquí, vive en la capital. Y quiero darle un abrazo así, súper fuerte. Yo pensé que ya vivía. Ahí viene mami. Y que espérame, que voy subiendo. Aquí voy. No me he caído. Mami hizo escalera. Patri viene con nosotros, pero él no se va a quedar. Solamente va a comer algo y luego se va. Y vamos a estar quedando aquí solamente mi mamá y yo. A ver si no. Cuéntalo. Espérate. 1, 2, 3. Saquen piecito. Ya. Sí, ya estamos aquí, ya hemos pedido. Solo faltan una hora para que las chicas vengan. Patri pidió una papa frita y se va a ir de una vez. Él quiere, no le gusta mucho Socorro. Y este es el área donde nos vamos a reunir aquí, pero mandé a preparar las mesas allá. Que me preparen 2 o 3 mesas para sentarme con las chicas al final. Miren quién está por aquí, Dios mío. ¡Qué emoción! Por favor, Katherine, dile a las chicas el nombre de tu canal. Mi canal se llama Katherine en Familia Blog. No sé qué decir. Estoy nerviosa. No, como quiero, vamos a dejar el link del canal de Katherine en este video para que ustedes vayan y pasen por allá y me la traten súper bien, de la misma forma que ustedes me tratan a mí. Katherine vino desde la capital, señores, hasta Santiago para este encuentro. Mira, que eso lo valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todo fue con amor y cariño y con el placer y el entusiasmo de conocer a Raya. Es la primera que ha llegado hasta ahora, así que vamos a esperar que lleguen las demás chicas. ¿Está nerviosa Katherine? Ahí están las chicas, ellas fueron las chicas que vinieron al encuentro y vamos todas a brindar con la presidente y Katherine por allá con una agua. Así que también queremos felicitarte de manera en especial. ¿Cómo es que te llamas? Ay, mi amor, Mercedes, feliz cumpleaños, que Dios te permita lograr todo, todo lo que tu corazón desea. Y si te conviene, si no te conviene, Dios sabe. Y que te dé mucha vida y mucha salud. ¡Salud! ¡Qué chulo! No, los suizos no les gustan los videos, nada de eso. Ay, mira, tenemos por aquí, ¿cómo es que te llamas? Jennifer. Y por aquí tenemos a Jenny. ¿También Jennifer? Tiene 2 años. Ah, 2 Jennifer. Y yo te tengo como Jenny simplemente en el WhatsApp. Y por aquí estamos. Ahora nos vamos a reunir todas porque nos vamos a hacer una foto para ponerla en la comunidad de YouTube. Sí. No, yo no salí hablando, nada, yo nada más grabo como los mejores momentos, sí. ¿A ti bien, te bien, Emily? Bueno, ahí. A mí me gusta los azules. Another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. No se recuerda donde él vive todo el tiempo, por eso. Entra en la cárcel. Patri está hablando que no le gusta de que aquí en Santiago de que la gente vive como si fuera en una cárcel porque todas tienen verja. Y está viendo una señora que está allá en una tercera, cerca de unas verjas. Y que mira, dice Patri, que se ve que ya está mirando como desde la cárcel, que se ve trancada. Bueno, nosotros íbamos ya por Navarrete. Y me escribió una chica que aún no sé de dónde viene, pero viene un poco lejos, que tuvo un problema con el coche, que se le dañó una goma por el camino y no pudo llegar a tiempo
al evento. El evento fue a las 2 de la tarde y ya son las 5. Entonces Patri dijo, no, espérate, que fue que se le dañó una goma, no fue que ella quiso, no fue que salió tarde. Entonces regresamos porque no es lindo tampoco, no es bueno que ella haya hecho todo ese esfuerzo para verme, para pasarse aunque sea 5 minutos conmigo, y luego no pudiera porque tuvo un inconveniente con su goma. Entonces ahora estamos de regreso para Santiago y nos vamos a encontrar con ella en el monumento de aquí de Santiago. Pero eso sí que hay un tapón, Jesús Santísimo. Señores, la chica que viene a verme viene desde Jamao. Eso está más cerca de Puerto Plata. De Jamao al norte, más cerca de Puerto Plata que de Santiago. Y eso para mí dice muchísimo. Gracias por hacer este esfuerzo. Ay, yo esa mueva accidentada. Muchísimas gracias por... Ay, Dios mío, eso es demasiado para mí, señores. Vino Catherine de la capital. Esta niña viene de Jamao al norte. Las otras vienen también de Santiago, un poco más retirado de donde estábamos. Gracias a cada una de ustedes por hacer este esfuerzo solamente para compartir conmigo. Muchas para traerme un detalle para mí, un detalle para María. Un agrado para Patrick, que luego se le estaré mostrando las cosas que nos estuvieron llevando. No era necesario, pero de verdad que gracias, que lo valoro muchísimo, muchísimo. Ay, Dios mío, estoy nerviosa por ver la chica. Ay, Jesús, me da, qué sé yo, como tanta nostalgia ver las personas haciendo como tanto esfuerzo para ir, para venir a compartir conmigo en este junte que tuvimos el día de hoy. Así que nada, vamos a ver cómo salimos de este tapón para luego encontrarnos con la chica, como les dije, en el monumento. Aquí estamos con Nicauri, señores. Esta es la chica que ha hecho ese esfuerzo tan grande de venir desde lejos. Ella es Nicauri. Por aquí tenemos a su papi. ¿Cómo usted se llama? José Rafael Tejada. Vino con su familia. Y por aquí está Olga. Con su mami. Bueno, su novia está por allá hablando el teléfono. Mucho gusto. Fue un placer conocerte. El placer me encantó. Me siento que no lo creo. Yo soy igual que tú, solamente que siempre llevo una cámara en la mano. Esperemos que otro día, otra vez nos juntemos. Se pueda juntar. Otra vez. Dios mediante, sí, así será. Dios quiere. Sí, mucho que caiga más tiempo. A ver si me hago una foto con ellos. Mami, ven a hacerme una foto con ellos, por favor. Mi mamá se tiene que ir a trabajar. Ay, ya llegamos al apartamento, fuimos a dejar a mi madre al trabajo, ella llegó tarde, pero no importa porque todo valió la pena. Fuimos a cenar, eso no se lo grabé porque como que estar grabando comida como que ya no está mucho para mí. Simplemente quiero decirle, chicas, muchas, muchísimas gracias por tomar un minuto de su tiempo para ir a esta pequeña reunión. A cada una de las personas que dejaron de hacer algo, como una chica que estuvo pidiendo un permiso en el trabajo, que fue Jennifer. ¿Se recuerdan que está Jennifer la blanquita y Jennifer la morenita? Bueno, Jennifer la blanquita estuvo pidiendo un permiso en su trabajo para poder asistir a la reunión. Catherine, que vino desde Santo Domingo, las otras chicas que dejaron también de hacer cosas para ir a la reunión, y sobre todo la chica, señores, que fue con sus papás y su novio. Dios mío, yo estoy con ella, yo no sé qué fue, pero cuando yo la vi me puse nerviosa, literal, así me temblaba la mano, no sé, como que, ay, Dios mío, fue como tan lindo, como que ya fuera con la familia completa. ¿Qué le puedo decir? De verdad, otra vez, muchísimas gracias. La pasé súper, súper bien. Espero, Dios mediante, cuando yo regrese, pudiera hacer entonces el junte en la capital y también en Puerto Plata. Las chicas me estuvieron dando algunos regalos. Los regalos yo no los voy a abrir hoy porque estoy bastante cansada. Pero mañana sábado lo voy a estar abriendo porque tengo que ponerlo en las maletas y también tengo que ver lo que voy a estar llevando. Entonces mañana lo vamos a estar viendo, Dios mediante, y también estaremos viendo la cola que mandé hacer. También hay unas cositas para María, también hay unas cositas para el esposo de María, Pedro, y también unas cositas para Patrick, que mañana la vamos a estar viendo. Yo este vlog del encuentro con las chicas lo voy a estar subiendo el domingo, Dios mediante. Aún tengo video atrasado de las vacaciones, pero el video del encuentro con las chicas sí lo voy a poner el domingo, Dios mediante, porque es algo que quiero que lo vean
lo más pronto posible. Ay, Dios mío, no sé ni qué decir, señores. Gracias otra vez, la quiero muchísimo y saben que estoy aquí para lo que ustedes necesitan. Ya muchas de ellas tienen mi número privado, así que cualquier cosita, estamos por aquí. Ustedes se me cuidan, yo ahora me voy a bañar. Estoy bien sudada, estoy cansada y quiero descansar un poco. Así que le mando muchísimos besos, mi amor. Y nos vemos mañana abriendo los regalitos, señores. Ah, espérense que no le dijo. Las chicas tuvieron una suerte, mi amor, que hasta chocolate suizo tocaron, mi amor, para que tengan una idea, que hasta chocolate suizo hubo en ese encuentro.